Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, estos son los cambios de última hora que la Fórmula 1 anuncia en los grandes premios al sprint de cara a la temporada 2024, o sea, la siguiente. Y bueno, como sabemos, cuarto año de las competencias al sprint y cuarto cambio de formato. Y bueno, aparte de eso, anuncian nuevas fechas para estos grandes premios, destacando la continuidad de diversos circuitos. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el formato al sprint irrumpió en la Fórmula 1 en la temporada 2021. Y bueno, desde entonces, cada año existieron modificaciones en su formato y no será para menos este fin de semana. Y bueno, así lo anunció la categoría reina del automovilismo internacional, al mismo tiempo que informa de que seis grandes premios tendrán este formato la siguiente temporada. Y bueno, existe un circuito que ya es habitual que tenga este formato y es el circuito de Interlagos. El Gran Premio de Brasil será el único que albergó cada año desde la temporada 2021, fin de semana con el formato al sprint. Y bueno, y es normal porque continúa siendo el circuito que mejor espectáculo da cada año. Y bueno, al mismo tiempo podría considerarse ya como clásico de estos eventos a Austria, que va a albergar este formato por tercer año consecutivo. Y bueno, otros que repiten son los circuitos de Austin y Qatar, quienes debutaron durante la reciente temporada 2022 con este for o sea, 2023 con este formato. Y bueno, de las seis competencias que se va a tener así este año, únicamente son dos nuevos, que serán los grandes premios de China y Miami. Bueno, en el caso de Shanghái, que este año regresa a la Fórmula 1 de 2019, que no albergaba un que no albergó los recientes 4 años a causa de la pandemia, y lo hará por todo lo alto, mientras que la Fórmula 1 quiere continuar impulsando el circuito de Miami con un formato distinto al que se tuvo durante sus dos versiones pasadas. Y bueno, pero este año no estará exento de cambios, al igual que ocurrió en cada año anterior. Se puede decir que ya se volverá a ver un cambio en este formato. Y bueno, ahora los viernes, en vez de terminar con la clasificación para el día domingo, se hará con la clasificación two-out, que va a decidir el orden de salida de la competencia sprint. Y bueno, el sábado arrancará con la propia competencia del sprint y finalizará con la clasificación tradicional para la competencia. Bueno, y el domingo terminará con el Gran Premio. Y bueno, todavía no se sabe si se va a cambiar o no el sprint a un formato con parrilla invertida, algo que se habló durante los recientes días, la temporada anterior. Y bueno, tampoco se sabe si existirán cambios en la normativa del Park Fair, o sea, el parque cerrado durante estos fines de semana, algo que confirmó que estará a punto de será que será a punto de tratar en la primera comisión de la Fórmula 1 de la FIA durante el año siguiente, o sea, 2024. Y bueno, aparte de eso, el Gran Circo alardeó nuevamente de los datos recabados durante este tipo de fines de semana. Y bueno, según un estudio publicado por la página web oficial de la Fórmula 1, el cual va a abarcar ya 21 mercados, la audiencia aumenta significativamente estos fines de semana y hubo un apoyo total en la última comisión de Fórmula 1 para continuar con este formato. Y bueno, los ejemplos que dan son precisamente el Gran Premio de Azerbaiyán durante la clasificación del que durante la donde durante la clasificación del día de viernes aumentó un 83% la audiencia con respecto a los entrenamientos de un año antes. También dan el dato de Estados Unidos, donde se aumentó un 139%, y en Bélgica con un aumento del 34%. Y bueno, luego de esta noticia, Stefano Domenicali, quien es el presidente CEO de la categoría reina del automovilismo internacional, se mostró extremadamente contento. Y bueno, estoy encantado de anunciar seis sedes emocionantes para los eventos de F1 Sprint de la próxima temporada, incluido dos nuevos anfitriones, China y Miami. Ambos serán
adiciones fantásticas y proporcionarán grandes carreras para todos nuestros fanáticos en la carrera y viendo en casa. Al mismo tiempo, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo sea el emiratense Mohamed Ben Sulayem, también se muestra entusiasmado por la novedad de este formato, en una de las pocas cosas que la Federación y la Fórmula 1 están de acuerdo. Y bueno, la adición de Shanghái será un desafío para los equipos y pilotos, ya que la Fórmula 1 regresa a China por primera vez de 2019, mientras que un sprint en Miami agregará una nueva dimensión a un fin de semana apasionante. Debemos desarrollarnos y adaptarnos continuamente para asegurarnos de que estamos haciendo lo mejor para el deporte y tal y como ha trabajado con la FOM y los equipos para definir la dirección futura por formato sprint. Bueno, y con eso finalizó el mismísimo Ben Sulayem y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.